Sí, bueno, esto es Ganadería El Porvenir. Es una sociedad con participación del Estado dedicada a la ganadería. Estamos acá presentes en el feedlot de la empresa que le arrendamos a Rosamonte, a Reñu S.A. Y también estamos arrendando el frigorífico que queda acá en el municipio de Apóstoles. El objetivo de la empresa es lograr una producción, perdón, una producción de 20.000 mensuales, 20.000 cabezas estoqueadas, que implica una circulación de 6.500, 7.000 cabezas al mes. Porque el ciclo dura 3 meses, es decir, ingresa Hacienda hoy y cumplido los 90 días aproximadamente, 80, 100, en promedio quedan 90, ya está listo para pasar a faena. Entonces, hoy tenemos exactamente entre lo que ingresaron ayer, tenemos 4.420, creo, pero estaríamos terminando diciembre con alrededor de 5.500, que hace un número de alrededor de 3.000 mensuales, que era la proyección que teníamos. Tener 3.000 mensuales, llegar a un stock de 9.000, que permite un ingreso mensual de 3.000 cabezas y un egreso mensual de 3.000 cabezas. ¿Y ahora cómo sería el trabajo con el productor, con las asociaciones? Bueno, nosotros, esta sociedad básicamente tiene como finalidad el crecimiento y el desarrollo de la ganadería, poder frenar la fuga de ganado hacia otras provincias, que tiene el valor agregado bajo y vuelve ya como producto, vuelve ya como carne. Entonces, poder frenar ese drenaje y al mismo tiempo generando una demanda constante de Hacienda de entre 200 y 280 kilos, con esa lógica entendemos que iría poco a poco generando un crecimiento del stock ganadero en la provincia. Y en ese camino el rol de las asociaciones, de la federación ganadera es vital. Realmente nosotros necesitamos la coordinación de ellos, que son los que tienen la territorialidad, que son los que están con el día a día con los productores, que aparte al mismo tiempo también tienen un gran trabajo de transferencia de conocimiento, de información comercial, de logística productiva, y nosotros queremos aportar a eso, queremos sumar a eso, por eso también esta reunión de hoy día, ¿no? Poder de alguna manera ir trabajando un camino en conjunto, ir articulando con ellos y por supuesto con la lógica de poder ayudar a nuestros productores locales y que el beneficio de la cadena ganadera quede en la provincia, que el valor agregado quede en la provincia, que aparte es una cadena que realmente tiene mucho muchas externalidades, no solamente se queda ahí, sino que al mismo tiempo se necesita mucho de la parte agrícola, con lo cual también derrama un montón de beneficios hacia este lado y por supuesto también hacia todos los trabajos complementarios que hacen a la producción ganadera. ¿La comercialización en sí ustedes la tienen resuelta? ¿Cómo se va a hacer esa parte? Sí, sí, desde acá, o sea, nosotros tenemos dos elabones, sería, que es la parte del engorde y la parte de la faena. De la faena a la comercialización, nosotros no vamos a vender al consumidor final. Nosotros ahí estamos articulamos con grandes supermercados, con grandes abastos, entonces con algunas carnicerías también, algunas cadenas carniceras, y con eso, de esa manera, se resuelve la parte comercial y de ahí llega al consumidor final. ¿Va a tener algún tipo de marca, algo para que el consumidor pueda identificar el producto? El Porvenir. De momento estamos... sí, 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 El Porvenir. De todas maneras, hasta que no logremos tener un desposte fino, sería con piezas más pequeñas, la marca es difícil verla, sin duda alguna. Tenemos una calidad muy, muy elevada, realmente estamos sacando un producto muy bueno, que Rosamonte también ya se destacaba por eso. Entonces, si bien no hay un logo quizás que caracterice, se sabe realmente en los supermercados que tienen esta carne. Siempre uno con el carnicero mío, con sus amigos y demás, se va conociendo realmente de dónde viene la carne. Entonces, también apuntamos a ese boca a boca.
por hoy tenemos un stock ganadero como para sostener esto acá en la provincia? En la provincia hay la posibilidad de autoabastecerse en ese sentido, sin embargo, es una logística importante y al mismo tiempo estamos recién ingresando como actor en la cadena, con lo cual nosotros estamos ingresando a Hacienda desde Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, inclusive, un poco menos, pero hay. Pero sí tenemos más de un tercio del ingreso de hoy día provino de la provincia. El objetivo de eso, incrementarlo, por supuesto, con justamente lograr una demanda constante haría que los productores sepan que tienen a quién venderle, que tienen un buen precio a quién venderle, que les cierren sus números, que inclusive dejen quizás algunas hectáreas más para poder incrementar su stock ganadero. ¿Cómo se va a establecer ese precio justamente al productor? Bueno, en la provincia está trabajando muy fuertemente, el gobernador lo marcó hoy, está trabajando hace mucho tiempo ya con capital, con inversiones en las asociaciones, generando predios para lograr remates provinciales. En ese camino también el rol de la federación y de las asociaciones es muy importante, nosotros vamos a contribuir a eso, poder incrementar el número de remates en la provincia, inclusive, ¿por qué no?, soñar con algún remate televisado, y de esa manera se establece, se marca un poco el precio. ¿Se va a estar atado a lo que surja de esos remates, el precio? Va a estar un poco atado, pero generalmente sucede así en el sector. Nosotros ahora ingresamos y, por ejemplo, en el remate del domingo, que fue la inauguración del predio de la Asociación de General San Martín, ahí en Capiobí, un predio muy lindo realmente, estuvimos presentes y salió un precio interesante, realmente bastante, como 3-4 pesos más de lo que se venía comprando y vendiendo en Misiones. Así que de esa manera es un poco el regulador del precio, que con la presencia de esta empresa se levanta, ¿no es cierto?, de esa manera el precio al productor, permitiéndole una mayor productividad, permitiéndole un mayor beneficio que decante en un crecimiento del stock. ¿Cómo es la relación con el Estado? Nosotros es una empresa privada con participación estatal, está una política que viene desde el Ministerio del Agro, no es una política estanca, no es una política aislada. Esto viene de un plan ganadero, desde el gobierno provincial hace muchísimo tiempo ya vienen aportando, como les decía, infraestructura, vienen aportando programas de genética, la genética misionera ha mejorado enormemente, hay muy buena calidad, entonces es una política más para propender a un desarrollo virtuoso en Misiones, ¿no? Y que el valor agregado quede en nuestra provincia. La verdad que hemos venido planteándonos algún alineamiento en torno particular, digamos, al sector ganadero. Creo que ustedes han ido viendo hoy un poco un resumen de lo que viene sucediendo. Nosotros en principio hoy lo que venimos a mostrar en concreto acá es una empresa con participación del Estado en una vinculación directa con los productores de la provincia, por eso están acá todas las asociaciones ganaderas, la sociedad rural, con el objetivo principal de empezar a integrar la cadena productiva. Nosotros estábamos con un flujo de salida de una gran cantidad de cabezas de cría de la provincia que se iban a otras provincias a hacer los procesos de recría y engorde, y estábamos con un gran nivel de compra de carne fría, de carne procesada de otras provincias por parte de la provincia de Misiones, con una salida de casi entre 100 y 120 millones de dólares al año, a lo cual nosotros nos propusimos como eje de trabajo integrar la cadena para que la empresa, el fin de la empresa es comprar los animales que estaban yéndose de la provincia o vendiéndose a otras provincias, y a partir de ahí terminar los procesos de recría y engorde y que pasen a faena. Por eso la empresa está integrada por un feedlot y
y también, o sea, campo, feedlot y un frigorífico. Entonces nosotros hoy básicamente el objetivo es tener carne en la provincia con producción misionera. Así que bueno, la verdad que es un enorme desafío. Sabemos que con esto no solucionamos el problema de la ganadería, con eso solucionamos el problema de la fuga de stock ganadero. Entonces el objetivo de ahí es empezar a generar nuevas alternativas. La empresa no solo va a tener una función que va a ser una función de compra de animales, de engorde y de terminar el circuito, sino va a tener una función de desarrollo genético, una vinculación con las asociaciones donde vamos a ir haciendo desarrollo justamente en lo que es pajuelas, compra de material genético, con eso se va a hacer procesos de inseminación, se le van a ir entregando a los productores en acuerdos vacas inseminadas a partir de las cuales después se le va a ir cobrando en animales, o sea, ir haciendo desarrollos en articulación para ir mejorando la genética, para ir ampliando el stock, pero con un stock que nosotros vamos a ir desarrollando con genética local, con mejora genética local, en nuevas tecnologías y nuevas técnicas directamente acá. El objetivo también va a tener un objetivo también de articulación en la parte educativa, con las IEA, con las CEFAS, con los agrotécnicos. Acá muy cerca lo tenemos al Gentilini, tenemos la EFA de Fachinal, tenemos IEA, digamos, el objetivo, pero es para toda la provincia, es que también los chicos puedan venir a hacer pasantía, conocer un sistema de engorde a corral que es uno de los más importantes de toda la región, no solo de Misiones, sino del norte de Corrientes, y que ellos puedan ver una nueva modalidad de desarrollo, ¿no? A nuevos niveles, a ir generando en un nivel de escala, por lo menos para tener una visión de otro modelo productivo en un esquema donde en Misiones tenemos por lo general pequeños productores, y que esto sirva como un modelo de desarrollo, como un modelo en la región, y que nosotros también la empresa se vaya posicionando a nivel regional y que nosotros incluso podamos ser el centro o el epicentro en realidad del norte de Corrientes y Misiones, y a partir de ahí hasta podemos llegar a pensar con la infraestructura frigorífica que hay en Apóstoles en empezar a pensar en un mercado internacional de la carne. O sea, Misiones, la verdad que pensar en un mercado internacional es un desafío enorme, pero bueno, con estas inversiones y con este proceso de desarrollo ya podemos empezar a planearlo o pensarlo para un mediano o un largo plazo. ¿Este sería el punto de partida de un plan para recuperar la producción en el sector ganadero? Este es un punto de partida, por eso digo, esta es una de las herramientas. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la tecnificación de los pequeños productores, en lo que es el fortalecimiento para que los pequeños productores puedan desarrollar forraje, donde es uno de los grandes cuellos de botella, la alimentación animal, que es el proceso de engorde. Tenemos que empezar a pensar, como dije recién, en la mejora genética. Tenemos que empezar a pensar también, o continuar en realidad fortaleciendo políticas de asistencia técnica en territorio con las asociaciones ganaderas. Tenemos que pensar también en hacer algunas gestiones que son fundamentales en el contexto en el que estamos, como es la vacuna de aftosa, que sea gratuita para los productores o por lo menos subsidiada en un 70, un 80%. Tenemos que empezar a pensar en todo esto que es la promoción, ¿no? La promoción de la producción ganadera, y que nosotros con toda esta herramienta y con muchísimas otras que va a ser integrar la cadena, integrar las asociaciones, empezar a fortalecerlas, vayamos previendo un crecimiento de la ganadería por lo menos entre un 4 o un 5% anual, y justamente vayamos pensando en un horizonte promisorio para la actividad, pero promisorio en un crecimiento y un desarrollo para que los próximos 10 años dentro de la provincia de Misiones tengamos un verdadero crecimiento para el sector. ¿Esto va a servir para mejorar la rentabilidad del productor? Sí, obviamente, mejorar la productividad en carne, en la conversión de carne, mejorar la productividad en términos de volúmenes, que el productor tenga la tranquilidad de que quien le va a comprar va el productor a poder cobrarlo, que no es un tema menor, que el productor tenga la tranquilidad que el plazo va a ser el plazo adecuado, que los precios van a ser los precios adecuados de acuerdo al mercado. Todo eso no, la empresa lo que justamente brinda es garantizar todas esas cuestiones que el productor misionero, al ser chico, al ser pequeño, muchas veces se ve sin protección, digamos, en términos generales, como para que tener la tranquilidad de que él va a poder seguir con la actividad y el productor tenga la confianza en el Estado, en la empresa y en las propuestas del Estado para seguir apostando a la actividad ganadera.